Yo entré aquí en abril del 2021 y aquí lo que hacíamos era desempeñar desde el mantenimiento por kilometraje hasta modificaciones, revisiones, todo lo que lleva para su mantenimiento completo del tren, siendo la única mujer que había en el departamento y que tenía la titulación de mantenimiento de cercanías, ferrocarriles y metros. El despido llega, vamos, totalmente inesperado. Yo estoy yendo a lo que es a tomarme un café con mis compañeros como todos los días y me dice mi jefe de taller que me está buscando Pedro. Entonces yo cuando subo, pues había dos opciones, una que me fuesen a cambiar el tipo de contrato y otra que me despidiesen. Y cuando llega arriba, pues el cambio de contrato no era el despido. Para sustituir a un compañero que tenía una baja de larga duración. Bueno, me estuvieron formando, es verdad que no tengo todos los cursos que tienen mis propios compañeros. Hay muchos que los he tenido que pedir yo porque no me los daban. Hacía lo que me fuesen mandando mis jefes de equipo. Es verdad que siempre he tenido que ir yo detrás de ellos porque nunca me han dejado desarrollar todas las funciones, por decirlo así. O sea, siempre tenía que ir yo buscando algo que hacer porque nunca se dirigían a mí a la hora de mandarme un trabajo. Por ejemplo, hablaban con los compañeros, pero nunca me decían a mí, Ana, tú tienes que hacer esto. Tenía que yo preguntarle, ¿yo con quién me pongo? Y había compañeros, por ejemplo, que es verdad que yo notaba que no quería trabajar conmigo. Con Ana, que yo sepa, ningún tipo de problema real. Los problemas que yo he detectado ha sido que por ser mujer o porque cierta gente creía que a lo mejor era más débil o inferior, no querían trabajar con ella, no querían estar con ella, no querían enseñarla y al final genera pues que Ana tampoco se sintiera bien muchas veces porque al final te va minando y es complicado. Es complicado sobre todo porque es una empresa de hombres, es un departamento exclusivamente de hombres en el cual solo hay una mujer. No sabemos si ha surgido algún problema con sus jefes, entendemos que no había ninguno puesto que no se le ha notificado por escrito ni en su evaluación de desempeño, entonces nos ha resultado la verdad chocante que la hayan despedido. Yo tuve una evaluación de desempeño hace relativamente nada de tiempo en la que me dijeron que mi progresión había sido muy buena, que habían visto muchísimo cambio, muchísima mejora y entonces es algo totalmente inesperado. Se midieron una serie de parámetros a lo largo de un año de trabajo. En esta evaluación de desempeño Ana cobra el 95% de la misma. Es decir, si tú cobras el 95% de una especie de evaluación anual, se supone que tú eres un trabajador excelente. No cobra todo el mundo el 95%. Entonces, igual que eso es una causa objetiva, el que esta compañera ejercía sus funciones de manera perfecta y de manera profesional, son subjetivos y completamente fuera de lugar los argumentos que se emplean en el despido de la compañera. La empresa me alega que uso mucho el móvil, que distraigo a mis compañeros hablando de otros temas y que eludo de responsabilidades y de trabajo, cuando es totalmente mentira. Cuando yo me estaba quejando anteriormente que lo que quería era trabajar y que me dejasen hacer cosas, no que me tuviesen ahí como un pelele. Espero que no sea el inicio de ningún tipo de conflicto en cuestión de género en esta empresa, porque la verdad es que en ese sentido hemos ido muy bien, ¿no? Ha habido incorporaciones de mujeres en todos los puestos y creo que no debería ser esto el punto de inflexión para que empiece a haber problemas en este sentido. Desde CGT pedimos, como ha dicho antes Ana bien, que no vuelva a pasar a nadie y sobre todo que se readmita a Ana porque es una persona que quiere trabajar, que se ha formado para ello, que se ha formado en un ámbito en el que es claramente masculino y ella ha intentado poner de su parte, estudiar y aprender, y lo que ha llevado haciendo aquí durante los 11-10 meses que ha estado es intentar aprender todo lo que podía. La principal razón por la que quiero que me readmitan es, lo primero, porque he estudiado una titulación que aquí me estaban dando la oportunidad de poder trabajar de ello. El motivo del despido no es nada razonable con lo que están ellos diciendo, porque si yo estoy buscando un trabajo, estoy buscando la manera de poder seguir adelante formándome y pidiendo cursos y solicitando a mis compañeros que me enseñen, pues que por lo menos se centren en otra cosa y no se inventen los motivos de los despidos. La mujer tiene que estar presente en todos los ámbitos, incluso en puestos de trabajo que están muy marcados en cuestión de género. Y aquí estamos las pruebas vivientes, ¿no?, de que estos trabajos que están muy marcados con el género masculino, pues la mayoría de nuestros compañeros son hombres,
también tenemos cabida las mujeres y tenemos que luchar por ello. Yo hablé con uno de mis encargados y de mis jefes y le comenté que había compañeros que no me dejaban trabajar, o sea, que no me dejaban aprender, que a la hora de desempeñar un trabajo me decían, por ejemplo, que me pusiese a hacer otra cosa, que ya lo hacían ellos, a los que yo les decía que yo estaba ahí para aprender y que nunca iba a poder hacerlo sola si no me enseñaban. Pienso que las razones reales es que no quieren que esté ahí, que una mujer les puede llegar a molestar. Los motivos reales es que es una mujer. Ese es el motivo real del despido. No deben estar preparados cierta gente de aquí para tener una mujer con ellos. El patriarcado ha podido con que una mujer se incorpore a un mercado laboral de hombres.